Hay una ciudad al sur de Corrientes que está atravesada por la historia de cuatro mujeres. Vamos a hablar de Goya, que conserva construcciones de época en buen estado o restauradas, y algunas de ellas opulentas, dentro de lo que esto podría considerarse el Si bien carece de partida de nacimiento, sí, carece de un día que haya nacido, carece de carta de fundación, al igual que todo el resto de las ciudades que se han fundado en la provincia, se han fundado a partir de un acta de fundación, de un día determinado, Goya surge a partir de la instalación, de la visión comercial de esta mujer, Gregoria Olivera, Gregoria Morales de Olivera. Todavía no hay una determinación cierta de su nombre, si era Morales de Olivera, Olivera de Morales, pero sí. Pero Doña Goya, Doña básicamente, Goya, claro, que instala su comercio, instala un rancho, ¿no es cierto?, en el cual empieza a comerciar con los barcos que, por cuestiones naturales, el riacho Goya servía de protección para la navegación en todo el trayecto desde Santa Fe a Corrientes. Es el único lugar protegido con costa alta como para poder anclar los barcos, ¿no es cierto?, la navegación a vela de ese momento. Y ahí tenía un gran comercio. Y tenía un comercio, venta de cueros, de carne seca, de productos de la zona. Y a su vez tenía un comercio de algo que va a ser una característica, ¿no es cierto?, algo que va a marcarse en diferentes lugares, se van a ser reconocidos. Ella fabricaba quesos. Empieza a fabricar queso. ¿Y son famosos los quesos de Goya? Son muy famosos por el gusto particular, ya que las vacas se alimentaban con cañizo, ¿no es cierto?, con pasto de estero y con el fruto de la palmera del coquito, el coco, que le da un gusto particular a la leche y eso se transmitía al queso. Entonces los quesos tenían un gusto particular, eran muy buscados. Debe ser una singularidad, ¿no?, que de algún modo, aunque no haya un documento, sea una de las pocas ciudades del país fundada, entre comillas, por una mujer, ¿no? La verdad sí, creo que es la única. Ya tenía la historia de la fundadora, la mujer que le dio el nombre a esta ciudad coqueta, prolija, arbolada y con muchas casas antiguas en buen estado de conservación. Y también se debe esto a la influencia de una gran mujer goyana. Tenemos aquí a la segunda gran mujer de Goya. Hay una capilla que se llama La Redonda por su arquitectura, donde descansan los restos de Sinforosa Rolón y Rubio, nacida en esta ciudad en 1814 y que ha pasado a la historia con el nombre de La Bienhechora. Sinforosa Rolón y Rubio. Bueno, básicamente una niña rica, uh-huh, una niña rica enamorada, uh-huh, que tiene la desgracia, ¿no es cierto?, en la batalla más cruenta que se conozca en la historia del país, la batalla de Pago Largo, su prometido Tiburcio Rolón, primo hermano de ella a la sazón, muere degollado en esta batalla. Era correntino él, porque peleaban en Pago Largo
pelea Urquiza, Urquiza representando en representación de Rosas, ¿no es cierto?, de Buenos Aires, y Verón de Astrada, ¿no es cierto?, el gobernador Verón de Astrada, en defensa de la soberanía correntina. Él pertenecía a una de las familias, o sea, la familia Rolón, eran propietarios ya, encomenderos, ¿no es cierto?, con tierras derivadas de la corona en toda esta zona. Y este señor perdió la vida en esa batalla. El prometido de Sinforosa pierde la vida en esta batalla, a lo que Sinforosa se promete una vida casta, se promete no volver a casarse y dedicar su vida a la ayuda social, a la solidaridad, no solo su vida sino su riqueza. La Redonda, con sus hermosos vitraux, es también un pequeño cementerio familiar. Muchos de los grandes edificios de Goya se hicieron gracias a su dinero, porque ella donó todo. Y toda esta vida fue el resultado de una pérdida, la de su marido, un típico ejemplo de cómo se dirimían los conflictos en los tiempos de las guerras civiles argentinas. Doña Sinforosa quedó viuda prontamente, muy joven. Todo el frente oriental de la plaza central de Goya era la casa de Sinforosa. Toda una cuadra, 130 metros de casa, lo que hoy es el pleno centro de la ciudad de Goya. Pero además vende una de sus estancias, por ejemplo, y invita a que lo acompañe al arquitecto Francisco Pinaroli, un arquitecto radicado en Goya, que es el autor de la catedral, del teatro, ¿no es cierto? Y lo invita a que la acompañe a Europa, a recorrer Europa, van hasta Tierra Santa, lleva un arca con oro, ¿no es cierto?, que le obsequia a Pío IX, en una entrevista con Pío IX, y consigue allí los planos para hacer una iglesia, que es la iglesia de la Rotonda en Goya, que se va a edificar post-mortem. Pinaroli se va a encargar de hacer esa iglesia, ¿no es cierto?, financiado, por supuesto, con sus fondos también, ¿no es cierto?, pero se van a traer, hasta el último ladrillo se va a traer de Europa para esta iglesia, los vitrales, todo, todo, que es realmente un monumento arquitectónico espectacular que tiene también la ciudad y que le va a servir de mausoleo a ella porque es allí donde está su cripta. Si la historia que acabamos de contar tiene ribetes trágicos, dada la muerte horrible del prometido de Sinforosa, la que te voy a contar ahora no es menos trágica, pero también está cargada de romanticismo. Es la de Camila O'Gorman y el cura Uladislao Gutiérrez. Goya fue el refugio de un amor prohibido, tan prohibido que recién a mediados de la década de 1980, cuando María Luisa Bemberg llevó la historia al cine, ese romance permaneció oculto para la sociedad argentina. El romance del siglo, esta historia de amor romantizada, ¿no es cierto?, por María Luisa Bemberg, ¿no es cierto?, en su película, pero importante y que deja una marca en Goya, básicamente, hasta el día de hoy se reconoce en lugares en la figura de Camila. Camila y Uladislao, ¿no es cierto?, deja una marca. Ellos, es el lugar que buscan para refugiarse, pero no es casual que se hayan refugiado acá, porque ellos van escapando rumbo al Brasil y deciden quedarse y deciden fundar una escuela. Claro, ¿qué hicieron acá ellos? Básicamente, o sea, llegan como una pareja jujeña, ¿cierto?, con pasaportes falsos conseguidos en Entre Ríos, pero ni bien llegan, se integran a la sociedad. Convengamos, los dos venían, Gutiérrez era sobrino del gobernador de Tucumán en ese momento, Camila pertenece a una de las familias más encumbradas de Buenos Aires, con una formación muy, muy poco común para la época, y se integran en la sociedad, en una sociedad de élite que había en Goya,
que era un puerto comercial, el único puerto comercial en la carrera a Asunción. Claro. Antes de Buenos Aires. Antes, o sea, entre Asunción y Buenos Aires, la primera parada se hacía acá. La historia de Camila y el cura Ladislao es tan atractiva que yo había convocado, antes de viajar a Corrientes, en Buenos Aires, a Florencia Canale, una escritora amante de la historia argentina que me aportó datos novedosos para mí y su visión de este romance apasionante. Era una chica que le gustaba cantar, bailar, leer, y tuvo, la suerte o la desgracia de enamorarse de un hombre prohibido, ¿no? Y Ladislao Gutiérrez era un sacerdote tucumano, sobrino del gobernador de Tucumán, de Celedonio Gutiérrez, el peludo Gutiérrez. O sea que los asuntos políticos los conocía Ladislao. Sin embargo, yo creo que eran dos jóvenes de una bondad extraordinaria, que no conocían la maldad, que sí eran muy religiosos, que a pesar de haber transgredido la ley, L mayúscula, ¿no? De haber encontrado la pasión dentro de un ámbito que lo prohibía, sobre todo ella soltera, joven, una chica de la sociedad, y él un sacerdote, esto definitivamente estaba prohibido. Te escucho, Camila, habla. Ese romance prohibido nació en los duros tiempos de Juan Manuel de Rosas y en el confesionario de la Iglesia del Socorro, en la calle Juncal, en Buenos Aires, donde la atracción mutua presagia el trágico final. Es natural la tuya. Ella no duda de lo que le pasa. Y se confiesa con él. Ella se confiesa, le confiesa que está enamorada. Y él, además, por supuesto, se siente perturbado ante esta tromba femenina que lo avanza, ¿no? De una manera estrepitosa. Sin embargo, él duda, pero ella lo calma, ¿no? Por supuesto, vive en ese amor clandestino, en la clandestinidad. Pero quiero decirte, igual, que varios integrantes de la iglesia tenían unas dobles o triples morales, ajá, quiero decir. No era algo tan extraordinario lo que Camila y Ladislao vivían. Lo que pasa es que ellos quisieron vivirlo con la frente en alto, ¿no? Por ejemplo... Y eso no se podía. No. Había que ser y parecer, Mario. ¿No? Las apariencias eran fundamentales. Y la sociedad es hipócrita. Ahora y siempre también, ¿quién sabe? Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque por ejemplo, el deán Palacio y el Ortondo, el 2 en la jerarquía eclesiástica, tenía 2 mujeres, 2 hijos, uno de cada mujer. ¿En serio? Quiero decir, todo el mundo, entre comillas, lo sabía, pero hagámoslo con carpa, como se dice. Sí. Camila y Ladislao quisieron vivirlo dignamente, claro, ¿no? Y esto fue castigado. ¿Estás loca, Camila? Florencia es autora de la novela Pecadora, donde recrea esta historia. Aunque, como ella dice, si hubo objetivamente algún pecador, en realidad fue su confesor, que incumplió el voto de celibato. Florencia se hace otras preguntas. ¿Por qué no cruzaron el río y tal vez conseguir viajando y llegar a Río de Janeiro, la pareja ya hubiera estado a salvo de las persecuciones? Sin embargo, no. Fueron a Goya, donde vivía un hermano de su abuela, a la que es cierto que Camila adoraba, pero nada más que eso. Recalar en Goya es un poco temerario, para empezar a decir, o de una inocencia brutal, entender que Juan Manuel de Rosas y el aparato del Estado no los iba a encontrar, una inocencia. Pero bueno, yo creo
creo que de alguna manera, inconscientemente, tal vez ellos sentían que lo que estaban haciendo era un crimen, ¿no? Esto que ellos estaban haciendo, de algún modo, para ellos estaba mal, porque ellos, digamos, cuando ellos se transforman en esta pareja fuera de la ley, ellos no abandonan su religiosidad, la triplican, te diría. Mirá vos. Entonces, de algún modo, pensar que ese amor era poca cosa para ser vivido en la tierra, y ese crimen, por supuesto para mí no es ningún crimen, pero digo, ese crimen debía ser castigado y ser vivido al lado del Todopoderoso. Eran dos personas religiosas, por más que llevaran adelante su amor prohibido. Los jóvenes con identidades apócrifas, porque él pasó a apellidarse Brandier y ella de San, se establecen en Goya y allí se quedan a vivir. En esta sociedad se integran ellos, primero alquilando una casita humilde frente a lo que es la Plaza Central hoy día, y después alquilando otra casa ya cerca a la costanera, a metros de la costanera, que es donde ellos viven, y van a instalar su escuela, ¿no es cierto?, para donde impartía clases, él para varones, ella para mujeres, y aparte ella enseñaba piano. Todo iba bien hasta que un día llegó un barco desde Asunción y un pasajero, un cura, reconoce en una reunión social a Ladislao, con quien había estudiado. Es el padre Gannon, que inmediatamente los denuncia porque la pareja tenía orden de captura firmada por el propio Juan Manuel de Rosas. Entonces Camila y su amante, al ser reconocidos, quedan absolutamente choqueados. Vuelven a su casa y Camila le pide que escapen. Y Ladislao dice, mañana vemos qué hacemos. Ladislao se queda. Se queda y les da tiempo, ¿no? Porque entonces mandan a los oficiales a buscarlos, tiran la puerta abajo y ahí es cuando los aprenden. Y bueno, y es la historia que nosotros conocemos, ¿no? Y es esa especie de vía crucis o de pasión, ya no de Cristo, sino de Camila y Ladislao, hacia el cadalso, ¿no? Hacia ese día fatídico del 18 de agosto del 48 en Santos Lugares, donde son fusilados en esa escena bestial. ¡Ladislao! Goya había sido un remanso de amor. A ver, ¿qué pasó? Rosas se vio entrampado en su propio autoritarismo. La iglesia lo mismo. Los unitarios fogoneaban este amor prohibido para castigar políticamente al rosismo. Fue como la tormenta perfecta, un complot contra dos jóvenes que solamente estaban enamorados. Contra Romeo y Julieta, digamos, ¿no? Claro. Digamos, es una historia shakespeariana, ¿no? Sí. Donde, bueno, estos dos jóvenes, ingenuos, bondadosos y amorosos. El amor metido en un laberinto. Por supuesto, la pasión, vos sabés que la pasión no siempre termina bien, ¿no? El amor, sí, la pasión es compleja, sí. ¿No? Porque es desborde, porque es urgencia, porque es irracionalidad. Y en este caso pasó eso. Porque duró poco también, ¿no? Duró muy poco. El amor es largo, la pasión a veces. Exactamente, no, tanto, ¿no? Es como efímera. Sí. Este. ¿Pero cuánto duró, calculas? Y meses, ¿no? Bueno, en realidad de amor o de alegría, yo diría meses, ¿no? Después, cuando ya empieza la fuga. Y la vida en Goya, que son meses, ¿no? Ellos se fugan Vos fíjate que ellos se fugan un 11 de diciembre del 47 y son fusilados en agosto del 48. Pero hay mucho de los apresan, los mudan, van a un lado, los llevan a otro, digamos. Hay mucho padecimiento. Es unas
digamos, la historia de estos dos jóvenes es una historia religiosa mística, donde la muerte y la resurrección para quienes son creyentes y yo para ellos en todo caso, o será para calmar mi tristeza de sentir que de algún modo ellos pudieron vivir su amor junto a Dios. Volví a mi historia en Goya, que en sus años dorados fue llamada la Petit París o la París de Sudamérica, debido a la belleza de sus casas y mansiones y esa costanera frente al riacho que desemboca en el portentoso Paraná. Dicen que varias fortunas nacieron y crecieron en el siglo XIX y principios del XX en la pujante Goya. Entre ellas, la de un griego llamado Aristóteles Onassis, que siendo pobre se compró un barquito para transportar tabaco, que fue uno de los productos que da esta tierra generosa, y así hacer contrabando con cigarrillos. Con lo cual ganó mucho dinero y se dedicó a ser un gran armador naviero. Fui entonces a una escuela, maravillosa escuela, con un salón de actos como no he visto en ningún lugar de la Argentina. En realidad es toda linda y no solo por ser un templo de la educación. Bello es su patio interior y, como dije, ese amplio salón de actos con un busto de una mujer que también fue determinante para considerar a Goya como la ciudad de las mujeres. Salón en homenaje a Miss Isabel King, maestra fundadora, directora fundadora de esta escuela, la Escuela Normal Mariano Hilosa de la ciudad de Goya. Realmente es una hermosura, ¿no es cierto? Fue inaugurado el 25 de mayo de 1910 en el marco del centenario. Es un salón imponente como la misma escuela lo es también. ¿Y quién fue King? Bueno, Isabel King, Miss Isabel King, fue una de las maestras dentro del programa que instala Domingo Faustino Sarmiento de traer docentes desde el país del norte, como le llaman, desde Estados Unidos, en que hay una serie de cosas que se entrecruzan ahí. Ella es una maestra nacida en Indianápolis, viene con su hermana en 1883, llega, se instala en Concepción del Uruguay y desde allí va a venir a Goya junto con su hermana. No es casual que venga acá, ya que esta escuela no se funda por decisión del Poder Ejecutivo, decisión de la Nación, sino que se funda a partir de una sociedad muy propia de Goya, Sociedad de Amigos de la Educación, y que establecen una serie de criterios que es lo que ellos quieren. El maestro que venga a esta escuela tiene que cumplir con esos criterios, que es lo que ellos establecen y quieren para la ciudad de Goya, para la formación del ciudadano goyano. Hay una clase ilustre, una clase que tratan de construir esta villa recién fundada ciudad en 1852 y quieren darle esa impronta que lo encuentran en Isabel King, esas condiciones, y ella viene acá. ¿Y durante muchos años ejerció la docencia ella? Va a ejercer la docencia durante 10 años. En 1893 se van a ir para una muestra que hay en Massachusetts y vuelve a trabajar allá, pero no se halla, y en 1895 vuelve. ¿Acá? Vuelve acá. El Palle. Ella extrañaba Goya. De hecho, va a estar 5 años acá. Va a ser nuevamente nombrada como directora a partir de unos problemas que había en Concepción del Uruguay, con la rectora particularmente del Colegio de Concepción. Va a ser nombrada nuevamente en Concepción, pero ella va a extrañar acá
Es tanto lo que la quieren que el pueblo goyano no solo que organiza un gran agasajo de despedida, sino que una inmensa cantidad de goyanos la acompañan hasta Concepción. Mirá vos. Se hace todo un comité de despedida, ¿no es cierto?, que la acompañan hasta Concepción. Y bueno, ella pide ya en su lecho de muerte, enferma de cáncer, ni bien iniciado el siglo XX, en 1904, ¿no es cierto?, enferma de cáncer, y le pide a su hermana que la estaba cuidando, a Raquel, le pide que quiere descansar en Goya. Fui al cementerio de Goya para ver en persona el amor que unía a Isabel King, esa norteamericana que quedó atrapada por siempre por el amor a esta ciudad donde educó a niños y niñas para el futuro. Muy cerca de la entrada pude encontrar la cripta donde descansan sus restos. Pienso entonces en un dicho típicamente correntino, extraído de las influencias del idioma guaraní en esta provincia. Se dice de alguien o de un lugar que tiene un hechizo o como que resulta muy atractivo o mágico. Se dice que tiene payé. El payé correntino parece haber seducido para siempre y por fortuna a la maestra norteamericana que importó Domingo Faustino Sarmiento. Mrs. King deja una impronta de investigación, de búsqueda del ciudadano, de la perfección del ciudadano. ¿Y a cuántos alumnos habrá educado? ¿A cuántos alumnos? De esta escuela salieron infinidad de, no solo ciudadanos comunes como vos, como yo, por ahí, sí, que pueden ser, sino profesionales, dirigentes políticos, dirigentes de diferentes instituciones. La Escuela Normal de Goya fue un referente, sigue siendo un referente hasta el día de hoy, un punto que sigue estando esa impronta de Isabel King. Y esto es un gran tributo a ella. Esto es un tributo a ella. En esta escuela, Isabel King trae, por ejemplo, ya en 1887, hacía proyecciones con la linterna mágica, por ejemplo, como claro, le llamaban en su momento, algo que... Antes del cine. Antes del cine y cuando no había luz eléctrica siquiera, la escuela normal contaba con un generador de 400 volts y se permitía hacer eso. Ella trae todos los adelantos técnicos y científicos que se experimentan y que se desarrollan en esta escuela. Si hay un lugar importante en Goya, más allá de sus personas, es el Teatro Elsa, nombre que ya solo se ve en lo alto de la fachada con la ayuda del sobrevuelo del dron. A simple vista parece un pequeño teatro, pero eso es engañoso porque más allá de que siempre es hermoso entrar a una sala vacía donde parecen flotar en el aire los fantasmas de la cultura, lo cierto es que vamos a descubrir referencias inolvidables de este espacio que verdaderamente vale oro. Construido en 1873, es el teatro en actividad más antiguo del país, más que el Colón, entre otros, según me cuenta Manuel Zampar, el director de cultura de la ciudad. Y hoy Goya tiene 80.000 habitantes. ¿Cuántas almas habrá tenido, me pregunto, en 1873? En ese momento habrá tenido 5.000. Y cerrar los ojos y abrirlos y ver este edificio
y pensar en los materiales que usaron, porque se habla de maderas de Canadá, sillas de Viena, todo el enchapado que se ve de los balcones hechos en Buenos Aires. Claro, y decía que tenían el pesado cortinado. Bordado en hilos de oro. Hilos de oro. Hilos de oro de Francia. Realmente, por eso que lo charlábamos con Brandoni, y él decía, pero con lágrimas en los ojos, me decía qué visión, qué apuesta al futuro. Sí, claro. El gran actor Luis Brandoni quedó hipnotizado en una visita hace... Pepe Iglesias, no hace mucho tiempo, China Zorrilla, Soledad Silveira, es decir, la esencia de la escena nacional ha pasado por acá. Bailarinas del Lido de París. ¿Bailarinas del Lido de París? Del Lido de París. Mirá vos. ¿Por qué? Lo que pasa es que, ¿cómo nace Goya? De ahí viene... viene todo el porqué de lo que va sucediendo. Goya nace porque Goya no está sobre el Paraná, Goya está sobre un riacho del Paraná. La historia dice que primero fue amarradero y después puerto. Era amarradero porque los barcos entraban a guarecerse de la tormenta o a hacer noche aquí en el amarradero de Goya. Claro, estaban, recalaban allí. Recalaban allí porque estaban yendo los barcos, tanto de carga como de pasajeros, iban a Corrientes, a Asunción, y normalmente viajaban compañías teatrales. Es por eso que a Tomás Mazanti, un visionario, te voy a dar una primicia. A ver. Terminamos de conseguir el manuscrito del diario de Tomás Mazanti. Que fue el primer constructor. Fue el que hizo construir el teatro municipal, lo que hoy es Teatro Municipal. Él, viviendo acá, veía que sucedía esto de que pasaban los barcos con las compañías, y es por eso que decide crear la Sociedad de Fomento 25 de Mayo para la construcción del teatro. Claro, los italianos por lo general añoraban mucho y traían mucho de su tierra. De su tierra. Todo el bel canto, la ópera, los músicos los artistas. Ellos era gente que... De ahí es que queda el mote que... nosotros tratamos de mantener, que es la Petit París. La pequeña París. La pequeña París. Goya. Después de estar en este teatro, de pasar el Lido de París, bailarinas del Lido de París que iban camino a Asunción, le queda el mote a Goya de la Petit París. Mirá vos. Y eso viene no solamente por algunas casas señoriales que hay, sino también porque acá estuvieron las bailarinas del Lido de París. Acá estuvieron las bailarinas del Lido de París.
Pocos saben que este emblema cultural de la Argentina profunda estuvo a punto de caer bajo la bola de la demolición. Por eso el teatro también es un sobreviviente. Estuvo a punto de ser demolido. A ver, recordá eso. Estuvo a punto de convertirse en un boliche bailable, que de ahí fue que nace que el municipio se tenía que hacer cargo, porque querían demolerlo para hacer un edificio. Como viene sucediendo en muchos lugares del país, que desaparecen íconos de la arquitectura, de la cultura, esto particularmente sería una pena. La acústica que tiene esto es impresionante. ¿En serio? Es impresionante. Yo te puedo asegurar que si en este momento está sentado alguien en la última fila, nos estás escuchando perfectamente. Perfectamente. Tiene una acústica muy, muy buena. No la del Colón, pero realmente junto a otro ícono acá en la provincia de Corrientes, como es el Teatro Juan de Vera. El Vera de la capital. De la capital. Sí, que también es un gran teatro. Sí. Ustedes acá tienen, te lo digo así, una joya. Bueno, tratamos de cuidarla como tal. Porque tiene todos los atributos. Incluso como todo teatro, tiene un fantasma. Y dos. Acá tenemos hasta dos fantasmas. Se portan muy bien. Pero no estamos hablando, parece diversión, pero no es tanto la diversión. Realmente yo no tuve la suerte de poder verlo. Pero sí, hay gente que lo ha visto, y lo más reciente, en la última fiesta nacional del Surubí, tenemos la visita de todas las reinas de las distintas fiestas nacionales, y en uno de los palcos, el de la derecha, se estaba sacando foto la reina de la citricultura de Concordia. Claro. Y cuando le terminan de sacar la foto, le muestran, y estaba, creemos que Otelo, porque tienen nombre. ¿Tienen nombre? Tienen nombre. Uno es Otelo. Uno es Otelo, y la otra es Ana, que se habla de una bailarina que había desaparecido y que cada tanto aparece. La chica no podía creer, yo particularmente tampoco, porque nunca tuve la suerte de poder verlo. En la foto aparece la silueta de una persona. Aparece la silueta de atrás de ella. Atrás de ella. Y no había nadie. No había nadie. No hay posibilidad que sea, por la ubicación que ella estaba, no hay posibilidad que sea una sombra. Pero siempre aparece. Conozco a la directora del Teatro Municipal de Goya, Ana María Trainini. Ella es tan fervorosa socia espiritual de este sitio. Y además, no solo cree en los fantasmas de los que se habla, sino que además se lleva muy bien con ellos. Sí, no, por supuesto. Pero pues es que no sé si llamarlo fantasma. ¿Y cómo llamarlo si no? Energías positivas y negativas que nos rodean y que se corporizan adelante de determinadas personas que pueden tener cierta afinidad con ellos, no ante cualquiera. Ellos no se van a presentar porque yo me siento acá y digo, quiero que aparezca, pues no va a aparecer. No, seguro que no. Seguro que no. Hacen travesuras. Pero sí, cuando... En la temporada que el teatro tenía la Asociación Amigos del Teatro, le había dado el buffet al ballet municipal para que hiciera sus pesillos, para no ocasionarle tantos gastos al municipio para sus viajes o comprar la ropa, la tela, la hechura, todo. Y quedaba siempre la azucarera o la caramelera, que bueno, viste, esas cosas que vos guardás todo, pero quedaba. Sí, quedaba, pero el otro día no quedaba nada. ¿Qué pasaba? Los papeles de caramelo por toda la entrada, la azucarera semi vacía, y bueno, esas cosas, por ejemplo, ¿viste? Pero nunca una maldad, sí travesura,
Maldades jamás. Ah, bueno. No, no, maldades jamás. Ana María cree a rajatabla en lo que una vez vio, el fantasma de Ana, que sería en otro tiempo el cuerpo de una bailarina que apareció ahorcada en una viga de los sótanos después de haber dejado de puño y letra una carta confesando que se suicidaba por una pena de amor. Sí, sí, la vi de cuerpo entero, flotando. Muy también, no sé por qué todas las figuras son largas y delgadas. Cabello negro largo así, no le vi la cara, flotaba como con unos harapos blancos. Y le dije, Ana, por favor, no me asuste. Siempre pensando en la bailarina que se había ahorcado, no sé si me quedó eso. Sí. Digo, ¿por qué me asustás? Yo también soy bailarina, estudié toda mi vida. Entre nosotros no nos podemos asustar, nos tenemos que ayudar. Nos tenemos que acompañar. Y ahí yo estaba, ¿viste? La miraba y parecía que me había congelado, que me caían las escarchas. Alcanzo a darme vuelta para venir por esta galería y se me pegó en la espalda. Era como una... Yo caminaba, pero yo la tenía pegada. Y el frío que yo sentía, no lo sentí nunca en mi vida. Que fue cuando dije, por favor, no me asustes, porque yo no te voy a hacer daño. Vos acá estás en tu casa. Y cuando llegué a la mitad de la galería, desapareció. Nunca más la vi. Ojalá que el fantasma de Ana Pavlova y el del travieso Otelo, que dicen que se la pasa cambiando de lugar las cosas durante la noche, sigan resguardando como ángeles guardianes al teatro más antiguo del país. Antes de tomar mi vuelo, resolví terminar mi relato sobre mujeres que hicieron historia, pero en Corrientes Capital, donde hay una historia medio oculta aún hoy, y eso que ocurrió hace 150 y pico de años. Todo empezó en el río Paraná, donde se destaca el gran puente que une Corrientes con el Chaco. El monumento al general Mitre, jefe militar de la Guerra de la Triple Alianza, está emplazado en el Parque Mitre, mirando al río. Pero lo que nos importa no es el general, sino esas figuras femeninas que parecen como santas, abatidas, entristecidas. Ellas son el paradigma por excelencia de la Guerra del Paraguay. En ellas se encarna el sufrimiento de los civiles en aquel conflicto armado. Se diría que son las heroínas históricas de esta provincia. Fue un 13 de abril de 1865, para más datos, Jueves Santo. Las tropas del dictador paraguayo Solano López invadieron Corrientes tras un bombardeo de la ciudad desde las 5 embarcaciones de guerra que traían y al no encontrar mucha resistencia desembarcaron con 4.000 soldados paraguayos. No hubo un solo día de invasión, hubo un proceso de invasión por parte de las tropas paraguayas, pero hay un momento muy particular que es la Semana Santa de 1865, cuando la flota paraguaya va a tomar los buques argentinos que se encontraban, el Gualeguay y el 25 de mayo en el puerto de Corrientes, que va a ser la chispa que va a generar el gran incendio. Luego vendrán las columnas del ejército paraguayo que cruzarán el río Paraná por otros puntos, por otros pasos, y durante esa semana de 14, 15, 16, 17 de abril de 1865 se van a abrir los puntos de ocupación por parte de las tropas paraguayas. ¿Hubo resistencia? Hubo resistencia
escasa, porque Corrientes no estaba preparada para una guerra, no esperaba una guerra del Paraguay, con el Paraguay, no esperaba un ataque directo del ejército paraguayo. Los pocos vecinos se pudieron reunir a través de la comandancia de algunos intrépidos y héroes locales, como Desiderio Sosa, que armó una partida y trataron de resistir a las tropas paraguayas. El gobernador Manuel Ignacio Lagraña, ante la imposibilidad de hacer frente a este masivo ataque, trata de no caer prisionero, se retira a la campaña de la provincia, primeramente a San Roque y luego a otras ciudades del interior, para no caer prisionero y en manos de el invasor paraguayo. La resistencia se prolongó hasta la Reconquista, que recién ocurrió 6 meses más tarde. Mientras tanto, sucesivas batallas terrestres y navales fueron minando el poderío del invasor, hasta que Solano López ordenó la retirada hacia Paraguay. La guerra es, en Corrientes, una suma compleja de dolor, gloria, heroísmo, terror y vergüenza. Sin declaración de guerra, así empezó una contienda que duró 5 años y que significó la muerte para cientos de miles de combatientes y la ruina casi total y el despoblamiento de la vecina nación guaraní. Se dice que Paraguay perdió hasta el 70% de su población masculina. ¿Por qué se desató la guerra? Porque Mitre, presidente argentino, no dejaba permitir el paso por la provincia de Corrientes de tropas ni brasileñas ni paraguayas que estaban enfrentadas por cuestiones limítrofes ahí en esa zona. Brasil acató la decisión, pero Solano López invadió Corrientes y encendió la mecha de la guerra que traería a los correntinos un extenso periodo de terror, muerte y pesares inesperados. Pero ¿quiénes eran las cautivas? Un grupo de damas relevantes de la sociedad correntina que fueron llevadas en cautiverio en represalia por la conducta de sus esposos, casi todos militares, quienes respondían a Mitre en la época de la guerra de la Triple Alianza. Primero las llevaron en Corrientes a los calabozos del antiguo Cabildo y luego las llevan secuestradas a Paraguay. Allí estuvieron prisioneras y comienzan prolongados lapsos de varios traslados, casi siempre caminando día y noche. 2 años estuvieron de pueblo en pueblo, acompañando a un ejército que ya se retiraba en derrota, sin comida ni calzado. Caminaban hasta 4 leguas por día y ellas presenciaron lo inimaginable, todo el horror de la guerra, los crímenes más aberrantes y todos los excesos. Y cruzaban los arroyos con el agua hasta el cuello. Al estar en el monumento que está frente al río, las cautivas, es decir, no son un dato menor entonces. Primero porque son mujeres, son secuestradas y son llevadas a una situación de penuria, separada de sus familias. Humillante. Para la época era muy importante eso, la humillación, la degradación de la mujer que la meten presa, la tienen una noche en el... sentada en el suelo, después se la llevan a Humaitá, después las llevan a un lugar que está retirado, ¿no es cierto? Viven aparte, pero con centinela a la vista. Y después tiene que acompañar a todo el ejército paraguayo en derrota, ¿no? Claro. Escapando o retirándose cada vez hacia lugares más remotos. Más remotos, sin comida, o sea, con la ropa. Sin ropa. Porque... ¿Y una de ellas muere? Sí, murió de cólera morbus. O sea, lógico, la mala alimentación y demás provocaba unas correderas infernales y la más débil, que era la mujer justamente del coronel Desiderio Sosa. En Corrientes, posguerra, las cautivas, ¿cómo fueron consideradas? Hicieron una vida muy recoleta, ¿no? Parece que no salieron mucho más de sus casas. Una murió en 1912. Al finalizar el cuarto año de detención fueron entregadas en Asunción, hasta que el 5 de septiembre de 1869 fueron recibidas por el pueblo de Corrientes. Ellas habían prometido a la Virgen que lo primero que harían cuando volvieran a pisar suelo correntino sería caminar hasta la iglesia
para agradecer por estar vivas a la Virgen de la Merced, aún incluso antes de saludar a sus propios familiares. Dicen que volvieron envueltas en harapos y descalzas y en silencio. La guerra del Paraguay dividió a familias enteras en corrientes, porque había mucha influencia paraguaya. Y después de la guerra cayó un manto de olvido. Nadie quiso hablar, nadie quiso preguntar. Como tema de historiografía, prácticamente no se escribió nada sobre esa guerra tan terrible. Todo se silenció. Jamás hablaron ellas en esos 4 años en los que vivieron cautivas. Y sus cenizas están en urnas con sus nombres en un panteón especial dentro de la iglesia de la Merced. El monumento frente al río que recuerda a su martirio es de 1900, obra del escultor Luis Perlotti, y está hecho con bronce, mármol y base de laja. Son 5 las figuras femeninas de cuerpo entero con túnicas de aire grecolatino y 2 niños de ambos sexos a los lados de la figura central, que es la cautiva que murió durante la guerra. El río se plancha al atardecer. El puente se recorta como algo monumental y tecnológico frente a esta historia que ocurrió hace más de 1.5 siglos. Llegan las sombras, como si fueran un manto que envuelve aún hoy un episodio de nuestra historia que permanece en el silencio. Porque ninguna de estas mujeres, que seguramente padecieron los horrores de la guerra, contaron nada a nadie. O sí, íntimamente, solo a la Virgen de la Merced, en la iglesia donde hoy reposan sus restos.